La Corporación Casa del Alfarero celebrará 16 años al servicio de los habitantes de calle en Villavicencio, tiempo en el que han logrado la rehabilitación de más de 90 personas. El poder cumplir 16 años haciendo una labor social tan dura como es trabajar con habitantes de la calle. Durante el evento también se celebrarán 17 años de sobriedad de Elkin Zapata, director de la Casa del Alfarero, quien agradece el apoyo brindado por el Gobierno Unidos Podemos a la corporación. En mi corazón no hay sino gratitud y cariño con la administración. El doctor Wilmar Barbosa hace un año nos viene apoyando. Donde no hubiera sido así, tal vez la Casa del Alfarero no existiría. Durante la celebración también habrá un acto especial donde entregarán los diplomas de reeducación a dos personas que han logrado superar sus adicciones.